Con la victoria del sábado pasado del equipo junior masculino contra el Archivo, pues matemáticamente asegurábamos la primera plaza de la liga regular a falta de dos jornadas. Con lo cual, una vez se habían presentado los proyectos de solicitud de final a cuatro y teniendo en cuenta que el equipo primer clasificado tiene preferencia en la adjudicación de la final, pues bueno, la federación nos informaba ayer que teníamos concedida la organización de la final a cuatro de esa categoría, de junior masculino de primera. Esta final será el fin de semana del 26 y 27 de abril. El sábado 26 se disputarán las semifinales y el domingo 27 el tercer y cuarto puesto y la final. Es la segunda vez consecutiva que organizamos esta final junior masculina. El año pasado nuestro equipo quedó subcampeón y esperemos que este año, pues bueno, la suerte nos sonría y podamos llevarnos el campeonato. A día de hoy, y como digo, a falta de dos jornadas, nosotros tenemos la clasificación conseguida como primeros y el grupo Cultura Covadonga tiene la clasificación conseguida como segundo de la liga regular. Este año la liga tiene una novedad respecto a temporadas anteriores. Los dos primeros clasificados de la liga regular se clasifican directamente para la final a cuatro, mientras que el tercero y el cuarto deberán jugar una eliminatoria a partido único contra el quinto y el sexto. El tercero jugaría contra el sexto, el cuarto jugaría contra el quinto, y de esos dos enfrentamientos a partido único saldrían los otros dos equipos que entrarían en la final a cuatro. Una vez llegada la final a cuatro, bueno, pues en principio los teóricos favoritos serían el grupo y nosotros, ¿no? Nosotros llegamos a día de hoy tenemos una derrota en toda la liga. Ganamos los dos partidos al grupo Covadonga y perdimos un partido en Gijón contra Corpi. Y el grupo Covadonga perdió únicamente contra nosotros en los dos partidos de liga. Todavía nos queda jugar el último, porque quedan dos jornadas, una a nosotros nos corresponde descanso y la siguiente es contra la Atlética. Pero bueno, a priori, dada la clasificación actual por número de derrotas que hay entre estos dos equipos y los otros, pues bueno, parece indicar que somos los favoritos. Pero bueno, estas cosas ya se sabe cómo son. La final a cuatro, tanto la semifinal como la semifinal, como la final, es a partido único y el resto de los equipos tienen el nivel suficiente como para poder sorprender a cualquiera de los dos y sacarlo de la final o sacarlo de.